portfolio. As you already know, all of you know, in every subject, every single subject, you need to present a portfolio in order to get or in order to take the final test, right? Todos necesitan presentar un portafolio para rendir el último examen en todas las materias, ¿verdad? So here is no exception. So, let's see. I'm gonna share the screen with you in order to explain better. Yeah, okay, so here we have. Yeah. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. So let's start. It's going to be in Spanish. Atento y cordial saludo. Me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles conocer el tema y formato de portafolio que deben presentar los estudiantes de las diferentes carreras en la materia de inglés y de los diferentes niveles del CISO. Es importante mencionar que al ser una materia de idioma extranjero y para no cansarlos con muchos documentos en lo que respecta a la materia de inglés de cualquier carrera del ISTS o nivel del CIS, el portafolio será el video de speaking, el cual servirá como requisito para el examen final y asimismo será parte de la nota del examen. Ya que sabemos, es un gran trabajo, pero a la vez es la mejor forma de demostrar los conocimientos adquiridos, ¿ya? Asimismo, y como se conversó en una reunión anterior, cada docente debe dar acompañamiento y monitoreo de la elaboración de este video, ya que la intención de coordinación del área de inglés CIS es poder publicar los mismos a través de las redes sociales. Pido usar sus horas asincrónicas en las respectivas materias para monitorear, pueden ser reuniones individuales, grupales, el avance de los mismos y ayudarles con observaciones e ideas, ¿right? Entonces, está claro especialmente esta parte de aquí, que ustedes tienen que hacer el video como requisito para el examen final y también será parte de la nota del examen. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero, teacher, entonces no me lo esperaba. Uno por uno. Que somos malísimos. Yo soy malísima para el speaking. No, sí, muy buena usted para el speaking. Pero entonces, ¿otro video? ¿Mande? ¿Otro video, otro tema? El último video, exacto. Este es el último video, el último. Este es el último ya. ¿Podemos hablar inglés? Ah, you can. Yes, you can. Hasta canta en inglés, Lisette. ¿Cómo no va a poder hablar en inglés? ¿Ya? Pero medio malito, ¿eh? Ok, so that's the thing. Entonces, ¿cuál es la situación? Por eso yo les subí, no sé si observaron en el EVA, una pestañita que decía 10 reasons to study at CIS, right? 10 razones para estudiar el CIS. You have to put them. They are very short, muy cortitas, muy, muy cortitas, and you are gonna get them. Right? That's the thing. Yo les voy a ayudar con la pronunciación, revisando si está bien escrito. Una vez, solo una vez que yo les haya aprobado que pueden grabarlo, pueden grabarlo. De lo contrario, no. Por eso yo, a partir de la próxima semana, yo les empiezo a llamar, ¿sí? Les empiezo a decir, bueno, el viernes tenemos de esta hora de 5 a 7, tenemos las horas asincrónicas. Entonces, ahí, por favor, qué sé yo, se me ocurre. Y Carlos, Wilmer, Alicia, ustedes en este lapso de una media hora, me voy a reunir con cada uno de ustedes para verles cómo lo han redactado, para ayudarles en la pronunciación. Algunas ideas. Disculpe que le interrumpa. El viernes de 5 a 7. Yo a veces llego 5:30, 6 de la noche del trabajo. Y a las 6, a las 9 tengo clases.
¿Por qué clases si 6 a 7 tienen conmigo? No, teacher, yo de trabajo también, bueno, yo a las 7 ya estoy acá. Tengo con la ingeniera Salomé y con el ingeniero René Ortega. Yo le dije que se cruzan, Inge. Yo le dije, listen, se cruzan las horas. No hay problema. Los que tienen de 5 a 7, there is not a problem. Recuerden que también tenemos los sábados de 8 a 9 asincrónica. Entonces ahí tenemos que quedarnos hasta. Yo puedo enviarme a teacher, pero a partir de las 7 no importa hasta cualquier hora. Ok, let me see, ¿ya? The only thing, la situación es que tengo que hacer lo mismo que estoy haciendo con ustedes, tengo que hacer con toditos los cursos. Con toditos los cursos. Y ahí sí me sorprendió en algunos casos que otros cursos han estado tomando otras materias en las horas que corresponden a inglés. Entonces, o sea, eso sí no fue mi... Ya no es así, tienen que arreglarse con el docente. Pero en este caso, como ustedes son, ya ahí, yo les puedo ver. En todo caso, iría tal vez yo revisaría los horarios a quien no se le cruce, puede ser una idea. Otra idea puede ser... Yo, teacher, disculpe, yo por mi trabajo. Yo los viernes... Ya, la Alicia sí me comentó que parece que trabaja desde las 2, ¿no? Sí, hasta las 6:30. Ya, entonces así. Hay algunos que, por ejemplo, salen a las 5 del trabajo, entonces sí podrían reunirse a las... Bueno, no es que 5 en punto ya los voy a estar molestando. 5:30, cuarto a las 6 para que lleguen del trabajo, sigan los protocolos, se tomen un descansito y luego vengan a continuar. Sí, es lo último ya que tenemos que hacer. Entonces necesito un esfuerzo y compromiso. Yo les podría decir, qué sé yo, pero yo me desocupo de mis cosas a las 8 de la noche y de las 8 de la noche hasta las 10:30 de la noche sigo un curso. Entonces, sí se me dificulta salirme de mis horarios prácticamente. Tema determinado que ustedes mismos lo van a decir al tema y el tiempo. El tema es el que yo les puse, no sé si vieron en el EVA un temita que dice 10 reasons to study at CIS. Ya verán, este momento, verán, antes de continuar, les explico primero y luego si todas las preguntas. ¿Ya? Para estar más claros. Ya, entonces, verán, aquí están los temas de portafolio de los estudiantes. Como pueden ver, tenemos para inglés 1, CISA 1, para toditos. Entonces, yo puedo decirles a ustedes, vengan en otro horario de los otros chicos, pero con ellos también tengo que hacer esto. Right? That's the thing. So, what we are going to do, let me see, CISA 2.2. Aquí está. El CISA, su tema es 10 reasons to study at CIS. Ya, 10 razones. Ustedes van a buscar 10 razones. But what happened? Al momento que ustedes hagan el video, no van a decir 10 razones, solo van a decir reasons to study at CIS. Vamos a suponer que dijeron unas 9, unas 8. Bueno, entonces, si le decimos 10 en el título del video, pues tendrán que decir las 10. Pero mínimo unas 8 razones, ¿sí? Entonces, ahí, para ayudarles. Pero para lo que escriban, háganlas a las 10, entonces ahí vamos analizándolas, vamos viendo que no sean largas, que no sean complicadas, para que puedan salir bien en el speech. Entonces, tenemos CISA 2.2, este es su tema, 10 reasons to study at CIS, right? Copy, please, copien el tema, por favor. ¿Ya? ¿Did you copy? ¿Lo copiaron ya? Ya, teacher. Ok. So, let's continue. Vamos a continuar. Ya, aquí tenemos el formato para hacer el video. Esto es para toditos, desde inglés 1 hasta el CISA 2.2, ¿right? Entonces, el formato que debemos trabajar en el video es, primerito va a aparecer el logo del CIS y el logo del área de inglés. Este logo de aquí y este de acá. Primerito. No sé si vieron el video que hicimos los profesores de inglés últimamente. Ya, ahí aparece primerito el logo del área de inglés, el logo del CIS. Bueno, ahí solo aparece el logo del CIS. ¿Suba un poquito? ¿Perdón? ¿Suba un poquito?
Para ver el logo. Ah, ya. Ya, el de acá, el de CIS, y el de acá, el de inglés, ¿ya? So, entonces, ¿qué vamos a hacer? Va, primerito va a aparecer eso. Luego aparecen ustedes. Luego aparecen ustedes. ¿Y qué van a decir ahí? Presentación, se van a presentar. Nombre y apellido, edad, lugar de donde es. El ciclo y la carrera, o la materia, creo que le va, el ciclo y la carrera creo que le vamos a dejar un poquito, porque vamos a decir el nivel de inglés, ¿sí? Porque nosotros pertenecemos al CIS, aquí, ustedes son CISA 2.2, aquí yo no sé quién es de electrónica, no sé quién es de gastronomía, no sé nada, ¿ya? O sea, sí sé, pero no sé. Darse fin. Entonces, ¿qué van a decir? Nombre y apellido, edad, lugar de dónde, dónde están, y el nivel de inglés en el que están cursando. ¿En inglés, profe? 2.2, en inglés, todo en inglés. Por ejemplo, I am Carla Castillo, I am 26 years old, I'm from Loja, and now I'm at CIS level 82.2. ¿Ya? Eso es todo. Ya, eso va a ser como segunda parte del video, o sea, lo que va a salir en orden, lo sé, primero el logo del CIS, el área de inglés, luego van a salir ustedes, ¿ya? Y como número tres, introducción del tema, bueno, ustedes aquí van a decir Reasons to study at CIS, el título del tema, Reasons to study at CIS, ¿right? Y viene la número cuatro. Aquí es donde van a decir las razones. Pero ¿cómo se va a grabar esta parte, esta número 4, esta situación 4? Ustedes van a ir diciendo razón por razón. But, the idea is that, for example, no lo grabemos como estamos en este momento. Así, digamos, yo estoy aquí las 3 horas sentada, ustedes están ahí las 3 horas sentadas, no vamos a estar diciendo las 10 razones aquí sentados, o las 8 razones aquí sentados, no. What we are going to do in this part? ¿Qué vamos a hacer en esta parte? ¿Sí? Yo les ayudo. Yo les sugiero, por ejemplo, que, digamos, una parte si la pueden grabar en el lugar donde estudian, donde hacen sus tareas y todo, así, con buena actitud, as you know, la graban ahí. Otra parte la pueden grabar en la sala de su casa. Otra parte la pueden grabar, qué sé yo, en el jardín, en la terraza, en el patio. ¿Ya? En unos 4 lugares diferentes. Vamos a suponer que yo la primera la grabé en mi lugar de estudio. Quiero volver a grabar la cuarta aquí mismo. Pero si es que la una la grabé aquí sentada, puedo ponerla la otra parada o la otra de perfil. Ya, si es que alguien dice, teacher, a mí se me dificulta en mi casa grabar en la sala, en el cuarto, en mi lugar de estudio, en la terraza, en cualquiera, pues bien, puede escoger unos 2 lugares. O sea, puede escoger el lugar donde estudia, la mesita donde estudia, y puede poner una pared en otro lado. Pero en ese caso, sí, vamos a grabarlas con diferentes posiciones, o parado, o sentado, o de perfil, that's the thing, ¿sí? Entonces, la transición de cada razón aparezcan ustedes de diferente manera, right? De diferente manera. That is the thing, and that is the idea. Esa es la idea. Entonces, en diferentes lugares que ustedes, vamos, si una grabaron en una esquinita de la sala y la otra esquinita les parece que quedaría también perfecto grabar ahí, también le pueden grabar ahí. It is not a problem. Right? ¿Está claro cómo va a ser más o menos la 4, cuando ustedes van a decir las razones? Y las razones tienen que ser cortas. Por ejemplo, aquí sería un ejemplo. Because I like the methodology and way of teaching. ¿Ya? Because I like the methodology and way of teaching, right? Entonces, hasta ahí. Hasta ahí es una. Luego viene la otra, because y I like, I don't know, I like the classes, I like the material, I like the presentations, I like the book, cualquier cosa, ¿sí? Because, porque ustedes están dando las razones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Siempre vamos a decir, digamos, because, I like, así. Yes. Profe, teacher,
Tenemos que presentarle primero para las revise las preguntas. Las razones, ajá. Las razones. Yes. Y también para la pronunciación. Una vez que, por ejemplo, vamos a suponer que el día, bueno, si alguien me dice, alguien puede enviarme otro día, a veces, tal vez, al momento que estoy, a veces, en un lapso, qué sé yo, salgo a las 12 y luego entro a las 4, a veces de 3 a 4 me siento a revisar y ahí pueden enviarme, pero si es que me envían un domingo, ahí sí, no prometo. Domingo ni contesto. Pero al otro día es que me olvido. Ya, entonces, también sí. Si alguien adelantó el trabajo antes del viernes, y dice, teacher, ayúdeme a ver si tal vez hasta aquí estoy bien. Si alguien ya adelantó, me envía, yo tengo un tiempito por ahí, les ayudo a revisar y les envío. Teacher, ahí una razón es todo lo que dice because I like the ajá. Methodology and way of the DI. Yes. Ya, entonces, sí, porque tienen que hacerme revisar. Una vez que solo, que yo revise y que vea que están ya muy bien en la presentación, que están muy bien en la escritura, muy bien, ahora sí puede proceder a grabar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer de esa manera, ¿sí? El día de hoy vamos a tener clases hasta las 8, de 8 a 9, ustedes ya tienen que empezar a redactar sus razones. ¿Hasta cuándo es teacher esto? Ya, el video es... El video tienen que presentarlo el viernes 7 de agosto. Ay, madre. Eso ya como fecha tope en todo lo que... El viernes 7 de agosto. Tenemos 3 semanas. Prácticamente, entonces, esperemos que la última semana ya les quede solo para grabar. Y o sea que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, ya poner las 10 razones. Sería prácticamente las 10 razones, porque el nombre, pues ya no. El tema ya lo tenemos también. Las razones tenemos escritas, pasarle a usted para que las revise si están bien escritas. Y de ahí vuelta leerlas para ver si es que las estamos leyendo bien. Sí. Ajá, sí. Tienen que ver si las están leyendo bien. Exacto. Entonces, como van a hacer, por ejemplo, una razón la van a grabar aquí, otra en la sala, entonces ustedes tienen que ir uniendo esos videitos, ¿sí? Tienen que ir uniendo. Claro, y las posiciones paradas, sentadas, en diferentes ángulos sería. En diferentes ángulos, great. Eso me, algunos de ustedes me enviaron unas fotos excelentes, muy bien, ¿sí? Muy bien, los quiero felicitar. Sí, puede ser en el cuarto de estudio. Gracias, profe. Algunos otros sí me quedaron debiendo, la verdad, y ya me quedaron debiendo. Porque, ok, yo les había pedido que se organicen, creo que no fue posible, pero no hay problema. Algunos salieron muy guapos, muy guapas también. Algunos otros me quedaron debiendo un poquito, pero bueno, no hay problema. Esperemos que... Si es que el diseñador me manda... Sí, pero ya estamos así como... Vamos a salir más guapos, dice. Ya, solo que si el diseñador me manda que repitan las fotos, ahí sí tendrán que repetirlas. Algunos, porque... No. Ya, that's the thing. Entonces, eso es, ya, vamos aquí. Muy bien, entonces ahí estamos la número 4. Luego ponen una como transición, se puede, bueno, ya vamos a ver el video de los teachers más o menos para tener una idea. ¿Qué dice aquí? La número 5, fotos de clases o experiencias durante este ciclo. Sí, entonces, ustedes van a, ahí tienen que poner, por eso ya les hice tomar para ver cómo están haciendo. Algunos hicieron muy bien el emoji también, otros solo pusieron su carita y la carita de un emoji, y no vi mucho trabajo ahí, la verdad, pero bueno. Entonces, ponen esa foto, pueden poner esa foto, la que enviaron para acá también, con el indicando el libro, el logo del CIS, serían 2, la de ustedes solitos también, 3, puede ser. Otra, hay algunos que se tomaron el lugar de estudio, muy bien, también esa, sería otra. 4, y una de las clases de aquí, ya al final nos vamos a tomar una foto que salgan todos, pero todos viendo acá, porque algunos a veces están
rascándose la cabecita, está sosteniéndose la quijadita, entonces, para salir bien, para que la puedan incluir, si desean una de esas de las clases. 5 fotos tienen que poner ahí, y después de que digan las 10 razones, van a poner una transición que diga como anexos, o things I did during the cycle, cosas que hice durante el ciclo. 5 fotos. Y al final del video, you are going to pick up a phrase, van a poner una de estas frases de aquí, cualquiera. El sudamericano is here for you, como que le vamos a dejar un poquito de lado, me parece, por lo que estamos más enfocados al CISAC a nosotros. Entonces, come and learn English with the best, puede ser una. English is a piece of cake, and together united we are stronger, right? Cualquiera de las tres se escoja. Este momento escojan. Pero eso quiera. Solo va como frase, pero no va, no la hablamos, ¿no? Sí, no la solo como frase. Yes, yeah. Solo como frase. Entonces, copien cualquier frase que ustedes deseen, por favor. Teacher, ¿puede bajarle un poquito para ver el punto 6? Thank you, teacher. Ok. Yeah, choose the phrase, escojan la frase, por favor. A ver, ¿quién es Prezi Wilmer? Por favor, les informa a las compañeras que tienen que contactarme un día de estos para yo poderles explicar, si es que desean, a las compañeras que están faltando, please. Teacher, bajará este, póngalo a este video en el EVA para nosotros. Sí, ya le pedimos al coordinador. Que no se olvidara para poder ir revisando y viendo lo que tenemos que hacer. Y le pedimos al coordinador que nos ayude con el documento en Word para borrar todo y solo dejar la parte que les toca a ustedes. Ya. Entonces, dijo que ya nos iba a pasar, ojalá nos pase hoy noche. Ya copiaron su frase. Profe. ¿Y qué nos están faltando? ¿Qué, de mis compañeros o de todos? De sus compañeros del CIS. Ah, cierto, también está faltando. No sé si llegó Shirley, tal vez. No, ella no está asistiendo últimamente. No sé qué pasaría con ella. Ay, ya, Shirley, ya le voy a contactar para avisarle de este trabajo. Ya, entonces eso. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, por favor? Preguntas acerca del video. Ya, entonces, ustedes ya vienen desde primer ciclo, la verdad, haciendo videos. Entonces, ya saben cómo editarlos bonitos. Si quieren, le ponen una musiquita de fondo. Teacher, mi editor tiene abajo una franja, no hay problema. ¿Una qué? Una franja sale de la marca del editor. Sí, del editor de video. En la medida de lo posible que no le salga. No, es que ese hay que comprarlo si no quiero que me salga. Sí, es este. Uno de Filcam, algo así, pero no tengo ya otro editor. No sé si usted me puede ayudar con otro editor. No, a ver, chicos de diseño, please. ¿Quién está? Wilmer, ¿quién más está de diseño? ¿Y Pablo? Tengo que coger y comprarlo, teacher, cuando para que no salga la marca de agua, tienes que comprar el paquete. Porque los chicos de diseño del diurno me dieron el nombre de un programa, pero no recuerdo, la verdad. Lo podemos ver al video de los pitches que han hecho ustedes para ver cómo lo han hecho. Sí, ya les voy a proyectar enseguida, ¿no? Ya. Ya les estamos viendo eso. También me dijeron que había una manera de descargarlo a Filmora. Verán, si acaso a los chicos de diseño, yo les ofrecí, ellos les van a ayudar a los demás chicos a ver que no les arca la marca de agua, unos chicos de diseño que están en el diurno, y si acaso ellos pueden hacer eso y ustedes les sigue saliendo la marca de agua, yo les digo a ver que me ayuden en alguna situación por ahí. Porque hasta yo utilizo KineMaster y me sale el logo, la marca de agua de este programa. Y es para teléfono. Ay, no sé cómo será, la verdad, no sé. Ellos dijeron que les iban a ayudar porque, bueno, sí, les iba a hacer pasar por unas
faltitas que tienen por ahí, entonces ya se ofrecieron, I don't know. También hay el Movie Maker, no sé qué tal será ese, porque con ese no sale marca de agua. Sí sale, profe, marca de agua. ¿Sí sale el Movie Maker? Movie Maker, ¿no? No, sí sale, hay el educativo y el otro sí sale. Porque yo tengo algunos estudiantes que el video anterior me preguntaron con qué pueden hacer, les dije el Movie Maker y ninguno de ellos les ha salido marca de agua, no sé cómo os leerían. Bueno, le buscan ahí, porque ellos, o sea, los chicos de primero que recién hicieron sus videos anteriormente y dijeron que en cuál podían hacer, yo les di la opción de ese, pero no, ninguno les había salido con marca de agua, no sé cómo será. Ese que usted dice, alguien me escribió aquí, parece que es. Mire, Premiere. Yo les voy a preguntar nuevamente a los chicos si les paso el dato, pero algo así me parece que era el que dice usted, Jimmy. ¿Ya? Ahí en el chat les escribió Jimmy. Ya, entonces... Ahí en fecha de descargas, en esa página ya viene craqueado. Y hay cualquier versión que te lo puedes bajar dependiendo de la máquina que tú quieras. ¿Y no le sale marca de agua? Con las estadísticas de tu máquina, no. Y ahí tú lo haces a tu gusto. Ah, ya. ¿Puedes enviar, por favor, el link? No, es que por favor, envíe el link. Ya, listo, ya. Hay un mensaje ahí en el chat, está. Ya. Muchas gracias, Jimmy. Sí, porque algo así como el que usted me dice, me parece que también dijeron los chicos del diurno que podían hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varios programas, en la medida de lo posible que no les salga. Si ustedes saben hacer videos, no recuerdo que les haya salido, pero bueno, pídase mal. Dar este sí. Entonces, en la medida de lo posible que no haya... Justo cuando estén grabando, que ladre el perrito, justo cuando estén grabando, que cante el gallo, ya vamos a tratar de evitar. Preferible se lo hacen caldo. ¿Ya? Dar este fin. Verán, en este momento les voy a compartir más o menos para verles cómo... Let me see. Here is. Ya. Mirará. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Ya. Muy bien. Yes. Let's look. Yes. Ya. ¿Sí ven? Así, de entrada, primerito, sale el logo. Bueno, aquí solo está el del CIS. Ustedes tienen que poner el del CIS y el del área de inglés. No more. ¿Ya? Luego viene como esa transición que desaparece, no sé si vieron, y empiezan a hablar, entonces ahí ustedes empiezan a presentarse, ¿right? Se presentan. Luego, una vez que se presenten, pueden hacerle, ahí, en realidad en el, bueno, yo siempre que me ha tocado hacer videos, los he hecho en el Movie Maker, y hay como ponerle tipos de transiciones, así, pero que no se demore mucho. Veámosle nuevamente. We at CIS. Ya, si ven, como que se desvaneció y luego aparecen a hablar. Entonces pueden ponerle una así o otro tipo de transición ya cuando terminen de presentarse para que digan el tema. Una vez que digan el tema, pueden ponerle igual así, una que se desvanezca o cualquier otra que les tenga en el programa que ustedes van a hacer y luego les salen las razones. ¿Y así? Las razones sí pueden hacerlas ya así como aquí, por ejemplo. Ya, sí, cambia de escenario. From the bottom of our hearts. Thank you for everybody. Ya. Yeah. I don't know what happened. No sé qué pasó. Let me see. Mm-hmm.
teacher, y podemos poner un, digamos, un lugar para cada razón que vamos a dar. You can. Teachers, we are stronger. Ya, entonces ya se termina ahí, ponen ustedes los logos. El sudamericano me parece que no va, no va. Voy a preguntarle este momento al coordinador, pero del logo del sudamericano no se habló, no hemos hablado en ningún momento. Voy a poner la rectora. Pueden ir, los tienen que ir los dos logos aquí y al final la frasecita que ustedes escogieron. Right? Yes, teacher. Ya. Entonces, alguna duda, por favor, preguntas ahora. Ya, si es que tienen un lugar para cada razón, buenazo. Y si es que no, serían unos 3-4 lugares que se puedan repetir y obviamente con diferente posición, si ya se repiten los lugares. Teacher, ya le envío las razones para que usted me revise, por favor. ¿Ya? Ok. ¿A su correo si hay cómo enviar? Si hay cómo enviar. ¿Ya? Ok, that's the thing. Ya, por esas razones, ¿verdad? Tienen que estar bien. No me vayan a escribir así como se les ocurre y luego que yo les mando a corregir de acuerdo a las estructuras. ¿Ya? Ok. So, that is the thing. Questions, please. Preguntas, por favor. If you don't have questions, continúo explicándoles lo que sigue, lo siguiente. ¿No? ¿No questions? No se olviden, hasta el 7. Si acaso ustedes no envían el video hasta el 7, no pueden dar la prueba. Sí, no pueden dar la prueba, porque aquí no sé, aquí en estas hojas que nos mandó los oficios, la directora, va la rectora, está hasta el 7, ¿ya? Y ya a veces cogen, de hecho nos llaman todas las semanas a ver que si está hasta el 7, pues tengo que mostrarles que tantos videos de ustedes están hasta el 7, con nombres y todo, ¿sí? Así es, entonces, para evitarnos contratiempos, para evitarnos problemas, por favor. There is one thing. Ya, hasta ahí, una cosa. Otra cosa es, recuerden que yo les he dicho que vayan tomando notitas de todo lo que vemos. Sí, entonces esta situación de aquí no es nada complicada, lo que tienen que hacer en la última semana, igual yo les voy a abrir la pestañita en el Cambridge donde dice portafolio, y ustedes van a subir las fotitos. ¿Qué van a hacer? En un documento de Word, ustedes van a ir poniendo sus fotitos, poniendo las fotitos de las notas que han tomado en su cuaderno o en su carpeta, las van a poner en un documento de Word y las suben. Pero ¿cómo las van? ¿Cuál es el formato para subirlas a estas? Anoten, por favor. Una cosa importante. Yo no quiero ver que la misma notita de Paola, la misma notita, obviamente que van a tener lo mismo, pero no va a ser con el mismo tipo de letra, con los mismos espacios, con los mismos errores, no. No quiero ver. Viene de full color a esos materiales. Ya, buenazo, excelente. Entonces yo no quiero ver que la que tiene Paola, tiene Pablo, tiene Diana, tiene José Luis, tiene Luis, no. Right? Cada uno toma notas en su casa. So don't. Eso es del segundo bimestre. Solo del segundo bimestre, yes. Para que no se haga mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primera, pues, ustedes van a poner la carátula que ya la tienen. Si es que la hicieron a mano, le toman fotito y la pegan en el documento ahí de Word, ¿sí? La carátula en la primera hoja. Si es que la hicieron a compu, pues, bueno, no hay problema. Ahí cogen y la pegan ahí en el documento que van a hacer todo y le hacen. En la segunda hoja van a poner una foto de ustedes en lugar de estudio. Una foto de ustedes en el lugar de estudio. Algunos se habían tomado en su lugar de estudio, esa misma les puede servir y la pueden poner ahí. ¿Sí? Ese es lo número 2. Y debajito de su foto ponen una frasecita en inglés. Right, cualquiera. Y a partir de la tercera hoja, ustedes pueden ponerle como título ahí bonito el Word, Class Notes, así como les envié al chat. Class Notes. Tal cual como les envié el chat. Luego de que ponemos pues nuestra frase personalizada,
¿Le ponemos lo que usted nos acaba de enviar? No, cualquier frasecita en inglés. Si es que quiere ponerle la misma, bueno, no hay problema, póngale. No nos hagamos líos por la frase. Puede ponerle, si usted tiene otra que le guste en inglés, puede ponerle también, no hay ningún problema. Ah, ok. Ya. Y luego, en la tapa... Primero carátula, segundo la foto en el cuarto de estudio, foto en el estudio... Ya, y de ahí, ¿cuál era más la tercera? Ah, no, la primera es la carátula. No primera sé. Carátula, segundo, segunda la foto de estudio, en la cuarta de estudio. Sí, debajito de la foto una frase en inglés. Ah, ya, una frase en inglés, ya. Y a partir de la tercera, ponen como título, arribita le ponen class notes, así como les envía el chat. Ah, ya, es la tercera. Sí, a partir de la tercera. Y ahí empiezan a tomar fotitos de lo que anotaron en el cuaderno e irlas pegando ahí. No quiero fotos inmensas, ¿no? Solo así, bonitas, normales, para que se vea la evidencia, ¿sí? Que le salga la fecha y todo en las fotos que están tomando, en las fotos de lo que anotaron en clases, ¿sí? Ahí les van poniendo. Luego ponen otra vez anexos, ya que terminen de poner las fotos, las fotitos de las notas, ponen anexos y ponen otra vez 5 fotos. Pueden utilizar las mismas del video, por mí no hay problema. ¿Right? Pueden utilizar las mismas del video, no hay problema. 5 fotos y eso es todo. Y eso lo suben ahí donde yo les voy a habilitar. ¿En anexos? Sí. Ya, después de las notas, ahí ponemos todas las fotos de los temas que hemos estado cogiendo nota, y de ahí ponemos anexos, y en anexos ponemos 5 fotos. Sí, las 5 fotos, pueden utilizar las mismas que van a utilizar en el video, no hay problema. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Dígame, Carlos. Do you have questions? ¿Cómo así las fotos que vamos a utilizar en el video, teacher? Perdón, no lo entiendo, ya me confundí. Mira, ya una vez que dicen las razones, sus razones, luego va a haber una transición que diga, anexes, eso sí tiene que estar escrito, o things that I did during the cycle, ¿ya? Cosas que hice durante el ciclo, y ahí aparecen, usted tiene que poner 5 fotos, por eso les dije, una sí van a poner la del emoticón, sí, una sí ponen la del emoticón, la del emoji. La otra en su lugar de estudio, la otra mostrando el libro. Ah, otra cosa con lo del libro. El libro le van a poner el libro del ciclo anterior o el libro de los que tienen de este ciclo. Los que no tengan me van a poner, por favor, con la pantalla que diga CIS, ¿sí? Ponen CIS, el logo del CIS en una presentación de PowerPoint para que les ocupe toda la pantalla y se vea grande. Sí, vamos a utilizar esos dos libros o esa, o el logo del CIS, ¿sí? Porque en los libros anteriores no podemos utilizarlos porque estamos, esa era otra imprenta, el Cambridge es otra ahora, ¿ya? Entonces la situación. Y esa y otra puede utilizar de aquí, que nos vamos a ver de las clases, la captura donde están todos, y así sucesivamente, 5 fotos de esas. Ya, entonces esas son las 5 fotos que tienen que poner. Y esas 5 fotos del video puede poner las mismas acá en los anexos. Por mí no hay problema, para no hacernos líos por las fotos o nada. Entonces está claro, primera hoja carátula, segunda hoja foto de ustedes con la frase en inglés, tercera hoja empiezan a poner la foto de las notas, las fotos de las notas que ustedes toman en clase. La siguiente hoja, ya que hayan terminado de poner las notas, va a anexos y luego van ahí sus 5 fotitos. Y luego, ahí se termina ya. Questions now, please. Preguntas ahora, por favor. Dicen, el formato ya nos envía usted, ¿no? ¿Qué formato? De lo que hay que hacer la carátula, ¿no? No, eso es lo que les estoy diciendo ahorita. Eso ya tenemos, la carátula. Ah, ya, muy bien. El del video, sí. ¿Cuántas clases serían ahí? Porque
tenemos después del segundo bimestre dos o no una, después de la prueba, ¿no? Todavía. A ver, no, si tenemos más ya. ¿Ah? Oh, yo he anotado, creo. A ver, ¿cuándo dimos la prueba? Bueno, voy a dar con la fecha de la primera clase, el segundo bimestre, desde esa fecha para poder irlas buscando desde ahí. Déjenme ver cuándo fueron las pruebas del segundo bimestre. El segundo bimestre empieza en el Saturday, el 13 de junio. Ya. 13 de junio. Sí, desde ahí empiezo. Sábado 13 de junio tengo anotado yo aquí. ¿Ajá? A partir del 13, exacto. Hay una, dos... Y de ahí la primera, ¿cuál sería la del...? Tres, cuatro... Y... Cuatro clases. Cinco ahí. Cinco clases. Y la sí. De día seis. La de día seis, sí. Empieza desde el 13. ¿Desde el 13 de junio? Ya. Ya. So that's the thing. Entonces, esa es... Entonces, ahí vamos, le van poniendo eso. Y todo, ¿sí? Ahora, no se olviden lo del video, por favor. Preguntas, please. Hasta ahora hay cinco, ¿verdad? Cinco, sí. Ya. Esto de la carátula y esto de la carátula y todo esto, ¿qué hay que hacer para cuándo es? Esa, a ver, déjenme ver cómo está la fecha. Verán, eso generalmente también nos revisan junto con el portafolio. Pero yo les puedo máximo, hasta el lunes, 10. Lunes 10 de agosto, ¿no? Máximo. De yo les voy a habilitar ya para que puedan subirla desde el viernes 7. A ver, ¿qué es lo que hay que entregar el lunes 10 de agosto? Perdón, confundí. Hasta máximo, como muy tarde, el portafolio de las fotitos, más fotos, que tienen que subir eso en Cambridge. Allá del Cambridge. Se entrecorta. ¿Me escuchan entrecortado todos? A ver, ¿cuál es el problema? No, se escucha bien. No, bien. ¿Sí? ¿Ya? ¿Entonces estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Ok. Bien. Muy bien. So let's continue. Yeah, in order to, para desestresarnos unos dos segundos y continuar con la gramática, that we have to continue, tenemos que continuar today. I'm going to share you. Teacher, el video del speaking, ¿para qué fecha era? ¿Por qué? 7 de agosto. Si no envían el 7, no pueden dar la prueba. Y ese se le envía al correo suyo, ¿verdad? Sí, ya les voy a abrir una pestañita en el... Pero todavía hay que presentarle a usted toda la información para que nos diga si está bien o no. Uh-huh. Yeah. Viernes y sábado, digamos a eso. Si alguien tiene antes y tengo yo un tiempo libre, le puedo ayudar. No le digo. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yeah? Here we have some tongue twisters. Have you ever listened about tongue twisters? Have you ever listened about tongue twisters? Tongue twisters. Neither. Ya, tongue twisters son los trabalenguas, right? Tongue twisters son los trabalenguas. So we are going to practice, vamos a practicarlos un ratito. And then, para que vayan teniendo lista su lengüita para el video. ¿Ya? And then, we are going to continue with classes.
Turn on your cameras, please. Enciendan sus camaritas, por favor. ¿Ya? Ok. So you're gonna pick up. Van a escoger uno de ellos. Yo los voy a leer primero. Y luego ustedes van fijándose. Bueno, el primero, preferiblemente, el primero no lo vamos a tomar porque está muy cortito. ¿Ya? But it says, red lorry, yellow lorry. El segundo, I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ya? Eso, vamos. Les repito nuevamente, despacio, y luego sí lo decimos rapidísimo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Right. This is the second one. Vamos con el tercero. Fresh fry, fish, fish, fresh fry. Fry, fish, fresh, fish, fry, fresh. ¿Ah? Vamos again. Fresh fry, fish, fish, fresh fry. Fry, fish, fresh, fish, fry, fresh. ¿Ya? Let's go to the next. She sells seashells by the seashore. Right? Again. She sells seashells by the seashore. Okay, pick up, escojan uno, and practice. You have 2 minutes to practice. 2 minutos para que los practiquen, then we start. ¿Uno de ellos? Yes. El primerito está más feliz. Ready? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Who wants to start? I am. Participation? Yeah, okay. I am. Then Alicia. Let's start, Luis. Fresh fry, fish, fish, fresh fry, fry, fish, fresh, fish, fry, fresh. Yeah, great, excellent, very good, great, very good. Okay, let's continue, Luis.
I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great, very good, excellent. So you are ready to the video. Great. Let's continue. Who wants to continue? Don't be afraid. No puedo observar yo. Okay. Okay, there you are. Cynthia, ¿ya puede verle ahí? Ya. Okay, let's go. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great, excellent, very good. Ready for the video too. Lista para grabar el video también. Who wants to continue? Don't be afraid. Okay, Jimmy, great. Yeah. Fresh fruit, fresh fish, fresh fruit, fruit fish, fresh fruit, fresh fruit, fresh. Okay, good. Ready to? Great, excellent. Very good, Jimmy. Who wants to continue? Me. Okay, yo. Said. All right. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah, great for ice cream. Ready for the video too? Más que lista para el video también. Who wants to continue? Don't be afraid. Mi teacher. Okay, Carlitos, let's go. Okay. She sells seashells by the seashore. Yeah, great. Excellent. Ready for the video too. Another. Thank you. Hi, teacher. Okay. Hi, teacher. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great. Excellent. Very good. Muy bien. Listo, Alex, para el video. Hi, teacher. Who wants to continue? Me. Okay, Pablo. Yeah. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah, great, excellent, ready to. Who wants to continue? No estén tímidos, don't be afraid, please. Yo, teacher. Okay, Wilmer, great, let's go. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great, very good. Ready for the video too? Who wants to go next? Who wants to go next? Okay, let's listen to José Luis Armijos. José Luis. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great, very good. Excellent, ready for the video too. Let me see who's here. Tatiana Rueda. Let's please. Ice cream, you scream for ice cream. Great, se nos comió uno de muy rápido, ¿no es cierto? Por decirlo tan rápido. Great, excellent, very good. Let's continue. Who's here? José Luis Íñiguez. Estoy de niñero ahorita, teacher, por favor. Vamos. Y no se me hablará bien. Pero a ver, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Great, excellent, very good. José Luis, ready for the video. Let's continue with Talia. Ah, Talia, creo que tiene problemas con el audio. Ya, si no hay problema, envíenos un audio por el grupo de WhatsApp para poderla escuchar, para no perdernos su Carlos Francisco Jiménez, let's continue, please.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Great, very good. Excellent. Thank you, Carlos. Let me see who's missing. Christian Minga. Christian Minga, please. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah, great. Good, too. Thank you. Diana Caraguay. Fresh, fried, fish, fish, fresh, fried, fried, fish, fresh, fish, fried, fresh. Okay, good, excellent, Dianita. Ready for the video too? Who's here? Who's missing? ¿Quién me está faltando? Julio. Julio, please. Hello. Hello. You screen. Yeah, great, excellent. José Damián. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great. And let me see who's missing. Who's missing here? Marcia, Pablo, Talia, Tatiana. Tatiana and Vinicio. Tatiana, okay. Tatiana, please. The teacher. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great, excellent. And Vinicio? Darwin, Vinicio? Yes. Why don't Vinicio? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Right, right. So, you are ready. First of all, I want to prove that. Quiero probarles que you have a good pronunciation. Tienen en primer lugar una buena pronunciación. And all the things that you imagine are in your mind. Todas las cosas que dicho, pero no puedo, están en su mente. So, you can. Ustedes pueden. Don't forget it. So, no excuses for the video. So, let's continue, please. Okay, now it's time to continue. So, do you remember what we were talking about last class? Do you remember? Emojis. Emojis, great. What else? Yeah, we were talking about emojis and body language. Do you remember that? The gestures that we usually do or make when we want to express something, cuando queremos expresar algo, right? That's the thing. So, now let's continue a little bit. I don't remember if we already listened. He anotado que nos hemos quedado hasta aquí, pero no recuerdo si ya hicimos la conversación o no. Can you tell me, please? No. Yeah, great. Sí, todavía en conversación. That's the thing. So, here we have. Let's continue with a conversation. In order to introduce the grammar topic that we are going to study next, right? So, here we have, what says conversation is pretty confusing. Es muy confuso. As we can see here in the picture, it seems that both aren't understanding each other. Parece que no se están entendiendo el uno al otro in this picture. So, what we are going to do now, in this time, we are going to listen to the conversation. Please be very careful with the pronunciation and the intonation. I'm sorry. And then we are going to practice and discover what we are going to study for grammar today. So let's listen, please. Unit 14. Now I get it. Page 93. Exercise 3. Conversation. It's pretty confusing. Part A. Listen and practice. How was dinner with the new Bulgarian student last night? What's her name? Elena? Yeah, Elena. It was nice. We always have a good time, but I still don't understand her very well. Yes. When we offer her something to eat or drink, she nods her head up and down, but at the same time, she says no. It might mean she wants to accept it, but she thinks it's not polite.
In some countries, you have to refuse any offer first. Then the host insists, and you accept it. I don't know. It's pretty confusing. It could mean she doesn't want anything, but she thinks it's rude to say no. Actually, in some countries, when people move their heads up and down, it means no. Really? Now I get it. Okay, great. So who wants to practice the conversation? I need three people. I need three people. Who wants to participate, please? Sobre una nueva estudiante de Bulgaria. Yeah, great, excellent. Lena, great, excellent. But first of all, who wants to participate reading the conversation? I need three people. Me. Okay, Lisette, another. Yo, teacher. Christian, great. Is missing one? José Damián, que casi no me participó. Vamos. Lisette, you start. Then you please. Christian, you're going to be Brian. And Damián, you're going to be Jack. Please. Read the conversation. Yeah. Who was Lainer? Which then? The new Bulgar student last night. What's her name, Elena? Yeah, Elena. It was nice. We always have a good time, but I still don't understand her well. You see, when we often her sometime to eat or drink, she nods her head and but at the same time, she said no. It might mean she wants to accept it, but she thinks it's not polite. In some countries, you have to refuse and overfill. Then they hold senses. I don't know. And you accepted it? I don't know, it's pretty confusing. It's all meaning. She don't want anything. But she thinks it's rude to say no. Actually, in some countries, when people move their heads up and don't hit means no. Right. No, I get it. Okay. Thank you. I need three more and then we continue. Three more people who wants to participate reading the conversation. ¿Otra vez para conversar? Yes. Ya, yo. Okay. Alicia, Cynthia, and Carlos. Great. Okay, for the next, please. Alicia, you are going to be Eva. Cynthia, you are going to be Brian. Carlos, you are going to be Jack. Let's start, please. Yeah. Who was dinner with the new Bulgari studying last night? What is her name, Elena? Yeah, Elena. It was nice. We always had a good time, but still don't understand her very well. You see, when we're awesome, she knows her. Good at no, but I did something, she says no. It might mean she wants to accept it, but she thinks it is not polite. In some countries, you have to refuse an offer first, then the host insists and you accept it. I don't know. It's pretty confusing. I could mean she doesn't want anything, but she thinks it is rude to say no. Actually, in countries when people move their heads up and down, it means no. Really?
No, I get it. Yeah, great, excellent. Thank you for your participation. So I'm taking notes. So what says here? What says Eva? What says Eva? How was dinner with a new Bulgarian student last night? What's her name? Elena, right? Elena. Su nombre es Elena, ¿no es cierto? So what says Brian? Yeah, Elena. It was nice. We always have a good time, but I still don't understand her very well. You see, when we offer her something to eat or drink, she nods her head up and down, but at the same time, she says no. So what says Brian? He couldn't understand Elena. No podía entender a Elena. Why? Because when he offers something to eat or something to drink, she nods her head. ¿Cómo hacía su cabeza? Up and down, in this way, en esta manera. But at the same time, she makes that, she says no. ¿Ya? Al mismo tiempo que hacía así, que nosotros lo utilizamos obviamente para decir que sí a veces, ¿no es cierto? Ella decía no. O sea, movía la cabeza haciendo así, pero decía no. ¿Ya? Like chavito. Like how you say chavito. Chavito del 8, ¿ok? Like in that way. But what happened? Entonces él estaba confundido porque no sabía si sí o sí o si no. Right? That is the thing. So what says Eva? It might mean she wants to accept it, but she thinks it's not polite, right? In some countries, you have to refuse any offer first, then the host insists and you accept it, right? ¿Qué dice? Puede significar que ella quería aceptarlo, pero pensaba que no era amable, que no era bueno, ¿no es cierto? En algunos países, ¿por qué? En algunos países, you have to refuse any offer first. In some countries, ustedes tienen que rechazar cualquier primera oferta que tengan. Rechazar, así se estén muriendo de ganas. Y a alguien se les dice, aquí tienen un plato de alitas, un plato de hornado. ¿Por qué? ¿Es mala educación? ¿Por qué? Ya, esa es su cultura, the culture, yes. Así como nuestra cultura es hacer, ya de una, ¿no es cierto? No, ellos no. Primero, hay que rechazar, ¿ya? Así se estén muriendo de ganas. Luego, el que les ofrece tiene que insistirles, entonces solo ahí pueden aceptar. That's the thing. ¿Ya? Entonces, ok, usted rechaza, luego le vuelven a ofrecer, le insisten, and then you can accept it. Y luego pueden aceptarlo, right? That is the culture in some countries, ¿ya? Brian, I don't know, it's pretty confusing, no sé, es muy confuso. Eva, it could mean she doesn't want anything, but she thinks it's rude to say no, right? También algunas veces no quieren nada, pero piensan que es de mala educación, es rudo decir que no. So, actually, it's confusing. En realidad es confuso. Jack, what says Jack? Actually, in some countries, when people move their head up and down in that way, it means no. En realidad, en algunos países, cuando las personas hacen esto, significa que no. ¿Ya? Aunque aquí nosotros lo tomamos a esto como sí, y a este como no, ellos lo toman a este como no. ¿Right? That is the thing. So, pretty confusing, right? Pretty confusing. So, here we have some new words, like, for example, actually, might. Let me see another, for example, could, right? We have some words like this. So, what do you think we are going to study next? Yeah? Okay. Next, we are going to study about, modals and adverbs. But before to continue studying about modals and adverbs, we are going to listen to Elena talk to her friend, and we are going to discover what is unusual about the way people in North America communicate. ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo inusual en la gente de las personas de América del Norte, de Estados Unidos, you could be, in order to communicate, al momento de comunicarse?
So let's listen carefully, and then we are going to identify. Vamos a escuchar y vamos a identificar qué es lo raro. Then we are going to, of course, page say you the script. Exercise 3, part B. Now listen to Elena talk to her friend. What does she find unusual about the way people in North America communicate? So how are things at school, Elena? Oh, pretty good, actually. You find it easy to communicate with people? Most of the time, yes. Although there are some things that seem strange to me. For instance, sometimes when a conversation is ending, people say, hey, let's get together soon. I used to say, okay, when? And it always surprised people. Eventually, I realized, let's get together soon is just a way of saying goodbye. Right. It's not really an invitation at all. It's more like a way to say that you want to stay in touch. Yeah, I know that now. Yeah, could you identify? So let's show the script in order to two. We're a little bit, right? Let me see if we can make it weekend. So let's explain here. What says? In order you to know a little bit. Yeah, what says Freddy? So how are the things at the school, Elena? What says Elena? Oh, pretty good, actually. What says Freddy? Do you find it easy to communicate with people? ¿Encuentras fácil comunicarte con las demás personas? Most of the time, yes. Although there are some things that seem strange to me. Aunque hayan algunas cosas que parezcan raras, ¿no es cierto? Para Elena. What says? For instance, sometimes, when a conversation is ending, people say, hey, let's get together soon, right? I used to say, okay, when, and it always surprised people. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué dice allá en Norteamérica? Que cuando ya una conversación está terminando, las gentes les dice, hey, let's get together soon. ¿Ya? ¿Qué? Traducido significaría, vamos a juntarnos pronto. Vamos a juntarnos pronto, ¿no es cierto? That does it mean this expression. Pero Elena, pues, como la entendió de esa manera, ella dice, ok, when, ok, ¿cuándo? But what happened to the native speakers? Se sorprendían las personas al ver que Elena les respondía de esa manera, ok, ¿cuándo? Al responder lo que ellos le dijeron, que vamos a juntarnos pronto. Eventually, I realized, luego, ¿no es cierto?, se dio cuenta Elena, that let's get together soon is just a way of saying goodbye. Let's together soon es una manera de decir chao, adiós. That's the thing. Entonces, ¿cuál es otra manera que podamos despedirnos ahora? Let's get together soon. Eventually, I realized, let's get together soon. Let's get together soon, right? It's another way to say goodbye, right? Copy, please. Anotenla por ahí. First of all, write today's date. Escriban la fecha de hoy, por favor. And then, under the date, debajito de la fecha, copien esta de aquí. Let's get together soon is equal to say goodbye or bye-bye, que es igual a decir goodbye or bye-bye, right? So, this is some strange things in North America. No me sale nada. ¿No pueden ver? No, yo no puedo ver. No sé si los demás sí. La frase let's get together song sí se ve. Sí. ¿Solo eso notamos? Sí, solo no, eso. No, nada, está en negro. I don't know what happened. Ya, ya les escribo luego por el chat. Let's get together soon. Ya, yeah, it's just a way of saying goodbye. Ya, yeah? Ok, what says Freddy? Right, it's not really an invitation at all. It's more like a way to say that you want to stay in touch. Ok. Entonces, no es una invitación que les digan, let's get together soon, vamos a juntarnos pronto. Es más como que una manera de decir that you are going to keep to stay in touch. Que
quieren permanecer en contacto, sí, en contacto, comunicándose, tal vez chatting, texting, right? That's the thing. Elena, yeah, I know that now. Okay, ahora ya lo sé. So that is the thing. So this is a strange way to say, to communicate in different parts of the world. So, do you know, can you tell me, please, an expression that you use or an expression that you use here in Ecuador in order to say something that maybe can be misunderstanding for others? Una expresión que utilicemos que puede ser difícil de entender para otras personas. Can you tell me? Here in Ecuador, en Loja, en Zamora, en Portobelo, en Alamor. ¿Ya? Que sea difícil para entender, o sea, que nosotros le digamos que otras personas de otro lado, I suppose, could be another country, results it difficult, les resulte difícil entenderlo. Acá saben de morra. Morra, ¿what is morra, morra? Morra acá es chica. Chica, great, excellent. Pablo, tell me another. Por ejemplo, una vez salieron las noticias que decía que había de un niñito que venía de otro país y aquí para jugar a las cogidas, pues es normal decir, vamos a jugar a las cogidas. Y el niñito escucha eso y se espanta, pues, o sea, ¿cómo que las cogidas? Porque para él las cogidas no significaba jugar. Topando, ¿no? España significa otra cosa. Ajá. Entonces es como que ya, esa palabra cogidas es como que no. ¿Ya? Good. Okay. Thank you so much for sharing. Gracias por compartir. There are a lot of words that here in our country has one meaning and another country have, especially in Spain, I think. En España especialmente tienen otro significado algunas palabras. That is the thing. So let's continue a little bit. Vamos a continuar. So the grammar focus we are going to study today, it's modal in adverbs. Modals in adverbs. So please write the grammar focus, modals in adverbs. Solo el título, por favor. Grammar focus, modals in adverbs. Yeah? Let me know what you have written. ¿Copiamos eso, Luis? Yes, solo el título. Just this one. Just this part. Esta parte de aquí nada más. Teacher, ¿se ha oído hablar a los cuencanos? Yes. Ellos también tienen palabras muy distintas a las de otras personas. Por ejemplo, ¿do you remember when he said? Le dice, estás gara. Ah, ya. Acá es un animal, ¿no? Ok, great. Otra palabra que ellos me parece que tienen es chendo, ¿no es cierto? Chendo, ¿verdad? Chendo, right? Como los quiteños dicen arraray cuando se queman, ¿no? Ya, yeah, great, excellent. So, ¿no es cierto? Si alguien viene a algún extranjero y le dice arraray, pues, ¿cómo le ayuda, no es cierto? How to say me quemé mejor. Ok, we try to understand. Yeah? Have you copied? ¿Copiaron? Yes. Great. Can you see my screen? Yes. Yeah, right. Yes. And here we have, we are going to talk about models in adverbs, right? I don't know what happened. Yeah?
Yeah, there we have. So here we have that we are going to talk about modals and adverbs, as I said before. So first of all, we are going to know a little bit about them, when to use them and how to use them, right? So here we have modals. What are modals? Modals are verbs which usually enhance or restrict the main verb. In some cases, modal verbs are used to express possibility. Yeah, in some case, modal verbs are used to express possibility. Son utilizados para expresar posibilidad, right? For example, here we have might and may, could and must. Yeah? So, we are gonna see when to use each one of them and how to use, of course, each one of them. Y cómo utilizar también cada uno de ellos. For example, here we have might or may. We are gonna use them. That means podría, ¿no es cierto? When something is possible, something has the possibility of occurring, but it's not certain, right? Vamos a utilizar el might y el may cuando algo existe la posibilidad que suceda, que ocurra, pero no es certero, no es seguro, right? Para eso lo vamos a utilizar el might y el may. For example, could be maybe Loja today might change up the traffic light or the signage light. Posiblemente, ¿no es cierto? Loja hoy día podría cambiar de semáforo. O sea, es una posibilidad que se la estaba viendo difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el COE Nacional estaba negándole el pedido ya a Cuenca y a todos los lados. So, it is kind of not secure. Not certain that it's going to happen. No seguro de que vaya a ocurrir. Right? There is one. Could. Vamos con could. We are going to choose could when something has the possibility of occurring, but it's not certain again. But what happened here? However, could, this word could, is stronger than may or might. In other words, it's more likely to occur. When we use could, cuando utilizamos el could, lo utilizamos para expresar cuando algo tiene la posibilidad de ocurrir, pero no es seguro. However, sin embargo, es más fuerte, o cuando utilizamos el could para expresar una posibilidad, la posibilidad de que esto ocurra es más probable que cuando utilizamos el might y el may, right? That's the thing. And also means podría. Also means podría, right? And must. Must. We are gonna use must when something will occur. It's stronger than could. Cuando algo ocurrirá, must, debe. Must significa debe, deber. And it is stronger than could. Ya, y es más fuerte que el could. O sea, que existe, o sea, aquí sí hay la posibilidad de que va a ocurrir. For example, as you can see here, como podemos ver aquí, we have to use the formula we have, subject. More of the time we are going to use it. Most of the time, we are going to use it, plus the modal, could be might, could be may, could be must. It depends on the possibility of occurring of the things. Plus, after the modals, después de los modales, we are going to have a verb in base form, un verbo en su forma base, en plaza complemento, y más un complemento, right? For example, the first one, what does it say? It might rain tomorrow, yeah? But you don't know, because yesterday it was sunny, today it was really cold, it was sprinkled or rainy, but tomorrow we don't know.
We don't know if it is gonna rain or if it is gonna be sunny. We don't know. Entonces, no sabemos, ¿ya? Podría llover mañana, pero no sabemos. En realidad no es seguro. ¿Por qué? Porque como ha estado cambiante, ayer estaba sol, anteayer estaba sol, y hoy día ya estuvo frío, estuvo lloviznando, parece ti. It's not for sure. No es certero, no es seguro que vaya a llover mañana. What about the second one? What does it say? It could rain tomorrow. It could rain tomorrow. Podría llover mañana, ¿sí? Y recuerden que cuando utilizamos el could, es más fuerte que el may. Es decir, que existe mayor posibilidad que llueva. Why? There is a definite possibility it will rain. Hay una posibilidad definitiva. ¿Por qué? Lloverá mañana. Decimos que podría llover mañana. For example, you can say, okay, look at the moon, look at the sky. So, it could rain tomorrow. Mire cómo está la luna, mira cómo está el cielo. Entonces, okay, it could rain tomorrow. Podría llover mañana. It's not for sure, no es seguro tampoco, pero podría llover mañana. ¿Ya? O sea, ya nos estamos basando un poquito más en que la luna está así, que el cielo está de tal manera, entonces hay la posibilidad de que podría llover mañana. But what happened with the last one? What says the last one? It must rain tomorrow. It must rain tomorrow. Debe llover mañana. Yeah, and it is certain. Me seguro que va a llover mañana. Why? Okay, these days were raining. Yeah. And also the broadcast says that tomorrow is raining. The sky is too dark. So, it must rain tomorrow. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo estos días mucho, porque los pronósticos así lo dicen, porque el cielo está muy oscuro, porque la luna está terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debe llover mañana. It must rain tomorrow. So, that is the thing. That is the difference. Esa es la diferencia. Que con el might existe la posibilidad de que ocurra, pero no tenemos, digamos, nada, una base, un fundamento, entonces no es certero. Could es un poquito más fuerte que el might, ¿no es cierto? Es un poquito más fuerte y existe mayor probabilidad de que llueva. Y el must debe. Debe porque todo apunta a que sí y mañana llueve. That is the thing. So, questions please about this? ¿Preguntas acerca de esto, por favor? ¿Questions? Yes, no? Teacher. Yo una question. Tell me. Mood es ya cuando asegura totalmente, es seguro de que va a pasar. Más debe. Digamos, yes. Mañana va a llover, de ley. Yeah, thank you. You're welcome. Copy, please. If you don't have more questions, si no tienen más preguntas, copien, por favor. ¿Todo? ¿Modals are verbs? ¿Todo? Yes, yeah. Please. Okay. Micrófono, por favor. Thank you.
Let me know when you finish, please. No. Bastante alejadores y también está proponiendo algo para que también se ayude en algo a las personas. Did you finish, maybe? No, teacher. Okay. Have you finished? Yes, no? Yes, yo, Jack. Ya mismo. Okay, one more minute, 2 minutitos más in order to continue. Yes, teacher. Okay, so let's continue. Now it's time to study about adverbs, right? We are going to study about adverbs. Those are another way to express certainty and uncertainty, right? Using the adverbs or through the adverbs. Otra manera de expresar certeza o duda, ¿no es cierto? Es a través de los adverbios. Adverbs modify things.
which are not nouns, usually verbs, right? And what are these adverbs? These adverbs are maybe and perhaps, that means tal vez, sí, los dos significan tal vez, possibly or probably, posiblemente o probablemente, and definitely, right? Those are the adverbs that we are going to use. Again, we are going to study the use of them, right? We are going to use maybe and perhaps when something has the possibility of occurring, but it's not certain, right? And these adverbs, maybe and perhaps, are going to be placed at the beginning of the sentence, ¿sí? Vamos a utilizar estos dos, maybe and perhaps, cuando algo tiene la posibilidad de ocurrir, pero no es seguro, no es certero. Y estos de aquí siempre van a estar ubicados al principio de la oración. Always. These are places at the beginning of the sentence. So, are you going to celebrate your birthday, for example? Maybe, maybe, because, tal vez. ¿Por qué? Por la pandemia y cosas así, ¿no es cierto? So, possibly and probably. Possibly and probably something has the possibility of occurring again, cuando algo tiene la posibilidad de ocurrir, but again, it is not certain. Nuevamente, no es certero, no es seguro. However, possibly and probably are stronger. More likely to occur than maybe or perhaps, ¿sí? Posiblemente y probablemente son más fuertes, o con ellos se expresa de que algo tiene, es más probable que suceda que cuando utilizamos el maybe, perhaps. Possibly and probably are placed immediately after the subject. ¿Ya? ¿Dónde van a estar ubicados? Inmediatamente después del sujeto. Immediately after the subject. Entonces puede I probably, ya it probably, they probably, después del sujeto va a estar ubicado possibly or probably. It possibly, it probably, anything you want, right? Then we are going to see the examples. And definitely, yeah? Definitely we are going to use it in order to express that something will occur, right? Que algo ocurrirá, yeah? Que algo ocurrirá, así como ocurría acá en los modales con el must. Acá con los adverbios tenemos definitely, right? It is stronger than possibly or probably, and this is placed immediately after the subject. Ya, este está localizado inmediatamente después de el sujeto. That is the thing. So, for example, here we have, aquí tenemos los ejemplos. Maybe, what says maybe? ¿Qué nos decía maybe? It's going to be placed at the beginning of the sentence. Ya, va a estar localizado al principio de la oración. Maybe it will rain tomorrow. Tal vez llueva mañana, but we don't know. No sabemos si es que sí o si es que no. Maybe, tal vez. Right? Or perhaps. Podemos ponerle también perhaps. It possibly will rain tomorrow. Posiblemente llueva mañana. Possibly. ¿Qué nos decía de possibly? It's going to be placed after the subject, immediately after, inmediatamente después del sujeto. So where we have the subject here, it, and then we have the verb possible, yeah? There is a definite possibility it will rain, yeah? Because we can see the moon, we can see the sky, vemos el cielo como está nublado, vemos la luna, entonces, okay, posiblemente, llueva mañana, right? Posiblemente. And again here, with definitely, what happened with definitely? With definitely, we have here, que va a estar localizado inmediatamente también después del sujeto. So here we have, it definitely will rain tomorrow. Definitely. Yeah? It is certain it will rain. Es certero, es seguro que lloverá mañana. Definitivamente lloverá mañana. Okay, again, because of the broadcasts, because of the sky is too dark, because of the mud, because of the rain, everything, ¿ya? Definitivamente lloverá porque está lloviendo mucho estos días,
porque el cielo está muy oscuro, porque la luna, porque las predicciones así lo dicen, and that is the thing. Right? So, questions please about this. Questions? Do you have questions? Preguntas, por favor. Chair, maybe es por si acaso, possibility, probably, o sea, probablemente se dé, y definitely es definitivamente que se va a dar, ¿no? Definitivamente será maybe, perhaps, que significan tal vez. Yeah. Puede que ocurra, pero no estamos seguros. Puede que sí. Yeah. Es como igual como el primero. Igualito que el primero, ajá. Estos son morales y estos son adverbios. Ya, yeah. Adverbios. Yeah. Great. Copy, please. If you don't have questions, copy, please. Copíenme, por favor. Did you finish, maybe? No, teach. Thank you.
Did you finish? No, teacher. No, teacher. Okay. Okay, so let's continue with examples. Then we continue. Okay, did you finish? No, teacher. No, okay. Thank you.
I finish. Okay. So let's, okay, I'm going to give you this space. Les voy a dar este espacio hasta las 9 para que ustedes puedan redactar sus razones. Aunque la redacten unas 5, pero bien redactadas, está bien. Y envían fotito ahí donde dice la tarea asincrónica, por favor. Envían fotito. Pueden redactarlas, no importa si están con tachones, viendo que las redacten bien, ¿sí? Pero no me importa. Lo importante es que van a tener evidencia que lo están haciendo. Ya, entonces... ¿Cómo dijo Ticho? No lo entendí. Este momentito, hasta las 9 que tienen clases, van a empezar a redactar, los que no lo han hecho, las razones, las 10 razones, ¿ya? Pero bien redactadas, no importa si es que me envían 5, no importa si es que me envían 5, pero bien redactadas. Entonces las envían a esa pestañita que está ahí, por favor. Y también... ¿Ya activa en el EVA, dicen? En el EVA está, sí, en el EVA está. Sí, entonces ahí suben, si la hacen a mano, tienen tachones, no me importa, pero una fotito, si la hacen ahí en una hojita, y ya sin madre, no hay problema. ¿Le mandamos una fotito en el WhatsApp? No, en el EVA está una pestañita para que la puedan subir. ¿Hasta qué hora la va a dejar, por favor? Let me see, what time is it? Déjenme ver hasta qué hora les puse, es que les activé el día de ayer. Teacher, eran 10 razones porque escogiste estudiar en el SUD. Sí. Les voy a dejar, sí, les voy a dejar hasta las 10. Les voy a modificar este momento. Teacher, yo ya la envío. Ya, la envía ahí, por favor. Solo deme un momento, ya le modifico la hora. Ya les subieron buenazo, este momento me pongo a revisarles porque hay algunos que ya me le han subido, entonces ya les pongo a revisar. Y los que no, hagan este momento. Y es importante que... ¿Perdón? ¿Y podemos retirarnos? Ya, Chorón Yurkemlas, enciendan sus camaritas primero, por favor. Teacher, una pregunta, que las 10 razones es solo del SUDA o la carrera en sí. SUDA, CIS, perdón, del CIS. Del CIS era, yo sí le hice. Ya, muy bien. Vale, a los que ya me enviaron, los que ya me han enviado, ya les reviso, les pongo a revisar en este tiempo que falta hasta las 9, ¿right? Y los demás, háganla, por favor, también les comunico que este momento les estoy activando la unidad 13, me parece que no les activé, déjenme ver, me parece que sí, me parece que ya. El día de ayer igual estaba haciendo eso en su hora. Ya la unidad 13 ya la tienen activa. You're gonna make it to hasta el próximo sábado, por favor. Ya, ya está activa. Listo, gracias. Así. No, ok, wait a moment. Teacher, en esa unidad no los juegos, no es cierto. Ya, no hagamos juegos, no hay problema. Yeah. José Daniel, su cámara. Wilmer, su cámara. Alex, su cámara, please. Turn on your cameras. Teacher, la cámara de esta compu no vale. Ok, bueno. Ok, todos, one, a la cuenta de tres, posan. One, two, three. Esperen otra porque no salieron. Uno, one, two, three. You can go. Thank you so much. Las 10 razones son importantes porque queremos escoger la carrera en inglés. Thank you, teacher. 10 razones porque. Yeah, thank you, bye bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher, gracias. Thank you. Bye bye, thank you. Thank you, teacher. Thank you, bye bye. No me respondió. Ya, yeah. Sí. Bye, teacher, bye bye. No lo vi. Ok, bye bye. 10 reasons to study at PIES. 10 razones por qué estudiar. Gracias, teacher. Yeah. Muy bien, bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Teacher.
Es una pregunta. Yo le envié el video de las diapositivas, creo que era, o de la escena, que si le llegó a su correo. No le escuché bonito, le escuché entrecortado. Repítame, por favor. Yo le envié la tarea del examen, creo que era las diapositivas o el video del... El video, yes. Quería que si le llegó. Yes, yes, yes. Gracias. Yo también, teacher, le envié que si llegó. Yes. Sí. Yeah, thank you, teacher. Thank you.